flag, green flag. Sinceramente, me daba por muerto. Pensaba que ese hombre se iba a ir contra mí. Venga, dejamos hueco, tíos. Dejamos huecos, tíos. ¿Dónde está el señor? Dentro de los trompos que ha sido bastante tranquilo, realmente. O sea, la gente se lo ha tomado con una calma tremenda. La gente que estaba bien se lo ha tomado con una calma extremadamente positiva. Era por poca, la segunda chica, ¿no? Yo dejo espacio, no empiezo a acercarme ahí. Exactamente. ¡Oh! Otro más, bien, bien, bien. Otro más. ¿Alguno más, por favor? ¿Alguno más que...? ¡Este no tira! ¡No, no, no! ¡No! ¡Frena! ¡Quiero tirar el trasero! Ese no va a poder hacer la curva. Ese lo tiraron en un trasero. Señores, viva la F3. A ver, es un poco ventajista decir: mira, si vas con cuidado, te libras. Te libras, hay más opciones. Siempre. Pero eso, si vas como un loco y empiezas a intentar aprovecharte, sí que lo llevas claro. No me gusta ese paralelo delante. Madre mía, que no corre aquí, Cristiano la mata. Frenad, por Dios. ¡No, Bartos! ¡Bartolomeu! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que viene Cristiano la mata de nuevo. ¡Oh, fuck! ¡Uy, ha levantado Cristiano, mata! ¡Da mata levantado! Es un visionario. A lo largo, no, Bartos, cuidado. Bartos, vas claramente más lento que yo. Creo que sería interesante. Estoy siendo súper cuidadoso. Vamos, Yo creo que no me va a cubrir, pero claro, tampoco me va a regalar. En serio, es que forma de... ¡Innecesario es, amigo! ¡Innecesario es! Mira, calma, Está claramente bloqueando. Estamos en la vuelta 1. ¡No me lleve esta mata! Me sorprende, es que parece que... Calma, calma. Calma, 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 calma. ¿No sería mejor que estás forzando demasiado y que claramente eres el más lento de todos estos que dejaras a otro tirar? Llámame loco. Llámame loco, pero tenía pinta de que tenía todo el sentido del mundo, Ahora, los 4 segundos que hemos perdido detrás de este, no nos lo quita nadie. Claro. ¡Ay, Dios mío, cómo corre de mata la madre que me parió! ¡Joder! ¡Hijo! Va a frenar en mi casa, Joder. ¡Eh, Damata! Madre mía, brazo frenado ancho el tío. ¡Joder! ¡Eduardo! ¿Pero qué es esto? Pedazo frenada, sí, señor. Estamos perdiendo una burrada de tiempo aquí de forma innecesaria completamente. Que no se vaya, Que vaya a Damata. Que no se vaya Cristiano a Damata, por Dios. De tarde o temprano tenía que estirarse esto. Es una pena, porque estaremos a 3-4 segundos como mucho de los de delante, pero con todo lo que hemos hecho aquí. Gracias, Josep. 1-0-1. Pues también nos viene el conquistador detrás,
Nos viene un conquistador detrás, sí, señor. Pero nada, somos tres. Por el octavo, noveno y décimo. Algo de rebufo tengo, ¿no? Del señor. Hijillo. Un tiro. Bueno. Tiro para ti. Ahí está. Ojo, volvemos ahora, increíble. 5 segundos por vuelta me da esto. Casi mejor que me intenta adelantar, que si va por dentro yo voy a levantar el pie. Voy a levantar, tira tú, pero por favor no me hagas lo de antes. Por favor, tira. Ya que sé Dios, ¿eh? Bueno, está a 2 segundos ya, ¿eh? Vale, yo creo que voy a poder aguantar fácil, vamos. Si no hace fallos, es más rápido que yo. O no sé si más rápido, pero igual mínimo. ¿Qué más ese? Que antes ha hecho unos cuantos fallos que han jodido un poco. Eduardo hace directos. Es que, claro, seguramente igual lo conozco por Nick, pero por nombre, pues no, la verdad. Lo pasa con muchos. Vaya forma de mandar a la mierda esto. Igual le puedo pillar. Pero no con Josh aquí, desde luego. La madre que me parió, para matarme. Vale, confiamos en Josh. Confiamos en que Josh sea listo, me deje pasar. Porque no está tan lejos, ¿eh? Vamos. Va, déjame pasar. A ver si me deja pasar, joder. ¡Vaya cagada, tío! Venga, no apures, que podemos ir a por él. ¿Qué es? Vamos, ¿eh? No está acabado, ¿eh? Vamos. Va a ser muy difícil, pero esto no está ni muchísimo menos acabado. Vaya cantada, tío. Vaya despiste más subnormal que he tenido, por Dios. Pero bueno, siempre puedo decir que es culpa del... la sala del bar y ya está. Quedan 10 vueltas, ¿eh? Aunque dan. Vamos. Vamos, venga. Voy a quitarle 0-2 por vuelta. El tema es si tengo ese 0-2 por vuelta respecto al... ¡Ah! Bueno, ha hecho unos cuantos fallos él. A ver si repite alguno. Yo también lo he hecho, como podéis ver. Más grave encima. Vamos, vamos, ni mucho menos esto está acabado, ¿eh? Vamos a por él. Josh ha fallado, ¿eh? Stan Cooper está remontando mucho por detrás. 2.8. Bueno, señores, ahora empieza la persecución. Quedan 10 vueltas. Estoy a 2 segundos. Las matemáticas son muy sencillas. Darle 3 quintales por vuelta. Las matemáticas son muy sencillas. 47-0 hecho, qué bonito. Claro, he hecho 44-1, mi vuelta rápida he hecho ahora. Bueno, con el rebufo, he empezado de... del conquistador. Vamos. He hecho 44-6. Medio segundo en esta vuelta, pero claro, con truco. La buen 10, rabia. Nah, pero 4 décimas con truco. Además, quitarle algo, ¿eh? Además, continuamente quitarle algo, que sea un poquito. Que sea una decimilla.
Estaba 2.4 en esta parte, en la vuelta anterior era 2.1. Pues creo que ha fallado un poco en Ascariel, ¿eh? Ron, hijo. Bueno, pues nada. Esto nos complica muchísimo más la asistencia. Encima Son está vivo y igual viene más rápido que yo, ¿no? Oh, pues nada, señores. Me parece que esto ya nos deja. Bueno, a ver, hemos ganado un puesto, el de Son. Pero ahora dependemos mucho más de él. Porque eso, igual si le quito va a ser una o dos décimas. Claro, en esta vuelta ha perdido tiempo, claro, con él. Río 3 décimas, ha vuelto a hacer 44.6. Venga, estoy intentándolo, pero está muy difícil ya. Bueno, ahora igual no tanto por pillar a Eduardo, sino porque no nos pille Sol. Encima después de lo de Ascari, pues un poco personal. Pequeño fallito, me vendría súper bien suyo, mío. Qué mal todo esto. Se me ha acercado en esta vuelta, ¿eh? Venga, no me voy a dar por vencido. Está demasiado cerca o para darme por vencido. A ver, la verdad, Son no se ha metido en la trazada, pero claro, evidentemente el susto que te da ver un coche moverse ahí, pues es suficiente como para que tengas eso, levantar el pie, ¿no? Tienes que levantar por obligación, pero joder, es lo que hay. Ah, no, le he quitado en esta vuelta, ¿eh? No, igual sí le he quitado, pero eso, una décima y pico. Antes igual me podía valer, ahora ya no. Hombre, también es mantener la presión por si hace un fallo, que antes ha hecho varios. A ver, 44.2 y 44.1. Es un vueltón ahora él. Yo también. Pero claro, si él me responde con eso, lo bueno es que no estamos yendo de Son. Pero demoraría más guiarle a este señor. Estamos igual, estamos igual. Le voy a tirar vuelta anterior, joder. Se me ha acercado una decimilla igual ahora, ¿eh? Sí, ahora me he acercado un poco. Uf, venga, vamos. Claro, esto no es como el Radical, tiene rebufo a 1.7. Tiene que estar aquí a 0.8, así como mucho, o mínimo, perdón. Vamos, venga, vamos. Esta vuelta la estoy recortando, vamos. Vamos, joder. Ah, no era el momento de decir que se largo ahora, hombre. He recortado bastante igualmente, vamos. Vamos, ya entramos en la vuelta 14, Él ha hecho punto 3 y yo he hecho punto 0. Vuelta rápida hasta ahora. Pues no sé cómo me he pasado, la madre que me parió, pero no mi puñetera casa ahí. Pero no me lo está poniendo fácil, o sea, quiero decir, no me está haciendo los fallos que estaba haciendo antes. Es lo que esperaba, le presionaba, pero no, el tío se ha recompuesto. Bufa de curva, coño.
ha apuntado 2.0 de curva. Le he vuelto a quitar algo más, ¿eh? Es cierto. Delante de pelear, cuarto y quinto siguen, pegando. Llevan toda la carrera. Han quedado solo 6 vueltas en el paso por meta, necesito algo más, ¿eh? Esto. Buenísima Ascari, buenísima Ascari, buenísima Ascari. Vamos, 1.6, vamos, coño. Vamos. Vamos. Venga. ¡Vamos! No me vale esta la mejora que le estoy haciendo, pero bueno, sigue siendo mejora. Por lo tanto, ahora en 44.2 y yo en 40 de nuevo, 44.0. Estaba menos que la vuelta anterior, pero le he quitado algo. ¡Vamos! Voy muy cachondo ahora, ¿eh? Voy muy, muy, muy cachondo. Repito, a este ritmo no llego, ¿eh? Pero le sigo recortando, joder. Le hemos dado mucho ahora, joder. Lo he recortado ahora en esta vuelta, el Smoller Motor. Me acaban de matar. Me acaban de matar ahí. ¡Oh! Joder. Acaba de sacar un vueltón tremendo, ¿eh? El. Más allá de que mi vuelta pueda ser mejor, su vuelta está siendo la mejor personal, pero seguro, vamos. Segurísimo. Tiene un latigazo al final de la curva, creo. Ah, que va. Esta vuelta me ha sacado tiempo. En esta vuelta ha sido una décima más rápido que él. Que yo, perdón. A ver qué ha hecho él. 43.9. Yo, 43.9 también. Son fuera, mira. Tremendo, ¿eh? Igualmente, ¿eh? La batalla es tremenda. Es tremenda, vamos. Ahora me estoy acordando de lo que he perdido con Son, pero bueno. No me vale ya de mucho. Acercado de nuevo. Me he acercado, pero eso, las vueltas se acaban y sigue siendo mucha distancia. Me he visto un fallo suyo que no está llegando ahora. Perdido ahí. Esta vuelta sí estoy, creo que una décima más cerca. Pero van a quedar solo 4 en el paso por meta. En esta vuelta habrá sido una decimilla más rápido que él. Lo ha hecho 43.9 de nuevo y yo 43.8. Ahí está, 43. No, pero ha sido una centésima. Literalmente una centésima. Bueno, 9 milésimas. ¡No! Lo he salvado, ¿eh? Lo he salvado, pero él también ha hecho mala curva. ¡Ah! Ha llegado el fallo suyo, pero también mío, joder. Ahí son 2 decimillas que podía haberle recortado más. Y más presión, me he ido un poco largo ahí. Pero es que no, vale, estoy yendo como un desgraciado, vamos.
Vamos. Ostras, yo voy a la madre que me parió. Ascari con miedo, ¿eh? La vuelta anterior he tenido ahí un pequeño susto y la he pasado con mucho miedo. Quedan tres vueltas, más cerca que nunca de nuevo, pero no es suficiente. Más cerca que nunca, pero no es suficiente. Tres vueltas para el final. O sea, la presión que estoy haciendo es máxima, vamos. No puedo hacer más que el 44-0, 43-7 he hecho en esta vuelta. El 42-9, por cierto. Fallado. Ha fallado ahora. Cuarto, cuarto delante, pero está bien o no. Fallado, me ha regalado una decimilla o así. ¿Está bien, Pablo? Creo que no está bien, ¿no? Creo que está roto, ¿no? Pablo está roto delante, ¿eh? Tiene pinta. Venga, entra ahí. Sí, sí, Pablo está roto. A ver dónde lo encontramos. Acaba de perder muchísimo él. Acaba de perder muchísimo él. El tema es que no lo voy a pasar antes de meta, no me lo puedo creer. Antes de Ascari. No me lo jodas. Sí, le paso, encima pillo Reufo. Encima gano tiempo. Encima gano tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué suerte he tenido aquí. Lo que no he tenido con Son lo acabo de tener con esto. Vamos. Venga, tengo que entrar a rebufo. Ahora tengo que hacer bien esta curva. Entra un poco a rebufo. Quedan dos vueltas solo. Lo paso por meta. Pero esta mierda de curva, ¿qué haces? ¿Pero qué mierda de curva acabas de hacer, joder? Ah, no tengo rebufo ahora. ¡Oh! Bueno, igual si tengo algo, ¿eh? 07, 08 es el borde. Algo si tengo, sí, algo si tengo. Quedan dos vueltas. No me lo des, por favor. Es el momento de fallar, hombre. O sea, con todo lo que he hecho para llegar hasta aquí, no es el momento de fallar. Vaya, conquistador a boxes. ¿Y tú también realmente está roto? 4.9. No soy capaz de pillarle del todo, ¿eh? No soy capaz de pillarle del todo, joder. Vamos, Ascari, no me falles, por favor. Pedazo Ascari, ¿qué voy a hacer, joder? ¡No! Pedazo Ascari, ¿qué voy a hacer? ¡Soy un bocazas! ¡No te mates! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Dime que estoy bien para acabar. No tengo rueda. ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo soy tan bocazas, joder? Pero bueno, a ver, que es lo que tiene cuando vas con el nivel de riesgo que estaba tomando, ¿no? Que es muy fácil decir la gilipollez de hay que arriesgar más o hay que ir a tope todo el rato, ¿no? Eso es una gilipollez. Hay que ir a tope cuando merece la pena ir a tope. Y en ese caso, pues, me merecía la pena, pero he fallado. Tenía motivos para ir a tope, los tenía, pero ha salido mal. He cometido un fallo que, eso, tarde o temprano tenía pinta de que podía llegar, pero de esa forma, encima después de decir vaya Ascari que me he hecho, porque era una Ascari tremenda y perfecta, pues hombre, pues no es agradable, pero así es la vida. Seguramente ha sido por hablar, ¿eh? No el tema por decir esa frase, que no, eso evidentemente da igual, sino por el tema, por hablar antes de tiempo.
aquí lleva ya justísimo de esto y nada, se me ha ido el coche recto y aquí pensaba que lo salvaba, pero nada. Hostión tremendo y el coche no tenía la suspensión destrozada, el coche no hacía nada y he dicho, mira.